Gustavo Petro y su llamativo silencio sobre las elecciones en Venezuela. El presidente desapareció de X. El jefe de Estado solo se pronunció en una ocasión en los últimos 3 días sobre los comicios que se llevan a cabo en el país vecino, en los que se elegirá presidente para los próximos 5 años entre el dictador Nicolás Maduro y Edmundo González. Venezuela es epicentro el domingo 28 de julio de la que podría ser una jornada crucial en la historia del país sudamericano, con ocasión de las elecciones presidenciales en las que Edmundo González, candidato de los sectores de oposición, buscará poner fin a 25 años del régimen chavista, encarnado desde 2003 en la figura de Nicolás Maduro Moros, un hecho que ha despertado la atención de todo el continente. En Colombia, las voces que claman por la victoria de González sobre Maduro son múltiples, en un claro rechazo a la continuidad de un proyecto político que llevó, según estimativas de organizaciones no gubernamentales, llevó a 1,8 millones de ciudadanos venezolanos a desplazarse de forma forzosa a Colombia, como consecuencia de las políticas que ha asumido el país vecino en una crisis sin precedentes. Sin embargo, de parte del presidente de la República, Gustavo Petro, en los últimos 3 días solo existió un pronunciamiento con respecto al proceso electoral en territorio venezolano. El del viernes 26 de julio, cuando en un pronunciamiento ambiguo se refirió a la lucha entre el oficialismo, que lleva desde 1999 en el poder, y la alternativa contraria que nunca había visto tan cerca sus posibilidades. Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno, publicó el jefe de Estado en su perfil de X en relación con estos comicios. Y pese a que se creía que se pronunciaría en el día de las elecciones, ha guardado un sorprendente silencio, lo que ha sido entendido por sus críticos como un espaldarazo a la dictadura, más allá de la defensa de sus seguidores. El último mensaje del presidente el domingo 28 de julio fue publicado a las 8 y 22 de la mañana cuando sacaba a pecho por las cifras de incautación de cocaína en el país. La experiencia de la fuerza pública colombiana en incautación de mercancías ilícitas es quizás hoy la mayor del mundo, publicó el gobernante al citar un mensaje de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Daphne Laura Sarabia. Gustavo Petro y las elecciones que sí me interesan, según sus redes sociales. Esto a diferencia, por ejemplo, de los recientes comicios legislativos en Francia, el 30 de junio y 7 de julio de 2024, en los que estuvo atento antes, durante y después de conocerse los resultados, e incluso valoró lo que consideró una victoria de los movimientos de izquierda en dichas jornadas, lo que sin duda dio a pie para comentarios en contra del mandatario de los colombianos. Hay batallas que duran pocos días, pero en ellos se defiende la suerte de la humanidad. Francia ha dado una de estas batallas. El Frente Popular ha ganado. Retroceden los nazis. La humanidad tiene una nueva oportunidad. Felicitaciones al progresismo francés Jean-Luc Mélenchon, comentó el 7 de julio el presidente de los colombianos en uno de sus múltiples mensajes. A su vez, otra cercana elección fue la elección del nuevo Parlamento de la Unión Europea cuando calificó como un retroceso la victoria de la presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular Europeo, PPE, la alemana Ursula von der Leyen. Un resultado que justamente llevó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la disolución de la Asamblea Nacional. La extrema derecha ganó Europa. El siglo de las luces se apaga. En lo que llamo el 1933 global. La riqueza distribuida por el estado de bienestar ha anestesiado a los pueblos europeos y como en el pasado reaccionan contra los excesos que ellos mismos han provocado con sus guerras de conquista, convocando a los nazis, afirmó Petro en su mensaje en el que citó a una de sus seguidores. Del mismo modo ocurrió en su momento con las elecciones presidenciales en Argentina efectuadas en primera vuelta el 22 de octubre de 2023 y el 19 de noviembre en el balotaje, en la que mostró de forma abierta su respaldo al candidato oficialista Sergio Massa, que perdió ante Javier Milei. Para aquella ocasión hizo varios cuestionamientos en los que comparó a Milei con la barbarie y a Massa con la esperanza. Argentina derrotó a la barbarie, es la hora de la esperanza.
se elige entre la barbarie y la esperanza, indicó el 22 de octubre tras el triunfo oficialista en la primera vuelta. Pero para su desgracia, la torta se volteó y el exministro de Economía en Argentina fue derrotado por el aspirante libertario en la ronda decisiva en el país sudamericano. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad, afirmó Petro el 19 de noviembre tras conocerse la victoria de Milei en los comicios, con lo que dejó en evidencia su predilección hacia el modelo político de izquierda.